Mira, y es una proliferación insoportable de zancudos por todas partes. Cierto, definitivamente, cierto. Casas, oficinas, ya no digamos en la calle, en la noche, los jardines. No, hombre, es impresionante. Las imágenes que ahora le mostramos corresponden a la 30 Avenida Sur, calle San Juan del barrio Lourdes, aquí en San Salvador. Habitantes del sector dicen estar preocupados ante el hurto de la tapadera de este tragante que se ubica en una esquina. Por lo anterior, solicitan a las máximas autoridades de Landa que a la brevedad del caso, por favor, instalen una nueva tapadera a fin de prevenir accidentes en el punto, sobre todo tomando en consideración que el periodo invernal está próximo a llegar y bajo tormenta la gente tiende a correr y la visibilidad a disminuir. Por favor, dicen los habitantes, una rápida intervención en la zona. Y es que es peligroso, mira tú las dimensiones, profundidad, ancho y el lugar además, que es una esquina. Terrible. A ver, y estas calles que tienen pantalla, mire, no tienen 3 semanas, no tienen 3 meses, tienen 3 años de no ser intervenidas, según los habitantes. ¿A dónde estamos ubicados? En la colonia Guatemala, aquí en San Salvador, específicamente en la avenida Ibu y 21 calle Poniente. Y son las arterias que lucen así, bien dañadas. Como usted puede apreciar, dicen que el problema principal es que los carros que transitan por ese lugar se han quejado, también el transporte público de pasajeros. Es por eso que hacen el llamado a las autoridades municipales o gubernamentales para que pongan manos a la obra. Bueno, y en la línea limítrofe entre San Salvador y Mexicanos, encontramos este puente que está en pésimo estado, como claramente lo puede ver usted a partir de las imágenes. Hay una barrera de seguridad que se dañó. Los habitantes del lugar colocaron pues una cinta amarilla como advertencia para los peatones, pero piden a las autoridades correspondientes solucionar el problema antes de que alguien sufra un accidente. Piense usted en personas de la tercera edad, piense usted en niños que suelen correr y que apenas están aprendiendo a dominar el cuerpo, los recién nacidos, sobre todo los bebés que comienzan a caminar, y piense usted en alguien con exceso de bebidas alcohólicas. Que gracias a Dios no ocurre mucho en San Salvador, ¿verdad? Pero podría darse.